Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. La tercera edición de la competencia universitaria, el camino hacia la Suprema Corte, ya está aquí. Y es para todas las personas que participamos representando a nuestra universidad. Una oportunidad para profundizar nuestro aprendizaje en litigio constitucional y en materia de derechos humanos. El proceso de preparación nos permite conocer más sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares de diferentes organismos internacionales en materia de derechos humanos. En esta ocasión, las personas jóvenes estudiantes de México tenemos la oportunidad de demostrar nuestras ganas de mejorar e impulsar el país y reflexionar sobre un tema de gran relevancia: los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que celebramos que la temática de este año se centre en un caso que visibilice y obligue a poner esfuerzos para saldar la deuda histórica hacia las personas, comunidades y pueblos indígenas. Un caso, 50 universidades a lo largo de todo el país, más de 150 personas y miles de sueños se enfrentan en esta edición de la competencia. Las y los participantes de todo el país estamos muy entusiasmados de volvernos a encontrar. La competencia ha empezado y ya estamos en camino hacia la Suprema Corte. Desde Sonora, desde Cuernavaca, Morelos, desde Guerrero, desde Hidalgo, desde el Estado de México, desde el Estado de Chihuahua, les deseamos mucho éxito a todos nuestros participantes. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Ya formas parte de la comunidad SCJN Digital? En las redes sociales de la Corte queremos escucharte. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Comenta y comparte nuestras publicaciones. Entérate de las sentencias más importantes de la Corte que protegen ampliamente los derechos humanos de todas las personas. Participa en nuestras transmisiones en vivo y conoce el patrimonio artístico del edificio sede de la Corte. Suscríbete, dale like y comparte. ¿Con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el superpoder de la justicia. El Poder Judicial Judicial de la Federación Mexicana está a la vanguardia en todo el continente americano por sus políticas de igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. En solo 3 años, avanzamos como nunca en paridad, perspectiva de género e igualdad sustantiva. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal, síguenos en Twitter, Instagram y YouTube para enterarte de las resoluciones de juzgados y tribunales federales, actividades jurisdiccionales y transmisiones en vivo. Forma parte de nuestra comunidad digital. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. ¿Ya conoces nuestra cuenta de Instagram? Te invitamos a conocerla. Podrás tener acceso a Galería Fotográfica, martes de descargas gratis, jueves de jurisprudencias, cine reseñas, eventos y convocatorias. Síguenos en @SCJN México, forma parte de la comunidad SCJN Digital y conoce todo lo que la Corte tiene para ti. Bienvenidos a las preguntas frecuentes del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación. En esta ocasión, veremos las herramientas de reutilización de la información. ¿Cómo funcionan las herramientas de reutilización de la información en el Semanario Judicial de la Federación? Para facilitar el acceso y aprovechamiento de la información que se encuentra dentro del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación, este brinda herramientas que permiten su reutilización en formatos interoperables y seguros, garantizando su fiabilidad y calidad. De esta forma, las personas usuarias pueden, a partir de la fuente primaria, usar, reutilizar y redistribuir de forma gratuita y ágil la información en él publicada. El sistema permite copiar, descargar, imprimir, seleccionar y compartir la información. Conoce cómo funciona. Al ingresar al segundo apartado, podemos observar el total de la información. El sistema ofrece la posibilidad de ver todo. Una vez en el listado de documentos, podemos observar que en la parte superior derecha aparecen algunos elementos que nos permiten copiar, descargar o seleccionar hasta 100 documentos. Al ingresar al documento, en la parte superior derecha ofrece las siguientes herramientas: copiar, descargar, imprimir, seleccionar, visualizar las tesis marcadas o compartir información a través de plataformas digitales. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia. En el cuaderno de jurisprudencia sobre violencia familiar, podrás identificar la manera en que la Suprema Corte ha analizado este fenómeno desde distintas materias, como el derecho civil y el derecho penal, así como la forma en que nuestro máximo tribunal se ha aproximado a la reparación de las víctimas frente a este tipo de casos. El Centro de Estudios Constitucionales ha incorporado también en este cuaderno un apartado especial que recopila los precedentes sobre violencia familiar cometida en contra de personas adultos mayores. Sigue nuestra cuenta de Twitter @scjn y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Buenos días, tengan todas y todos. Sean bienvenidos a esta primera mesa de la última jornada de la 20ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Es un placer y un honor para mí moderar esta mesa en la que presentamos el día de hoy un libro fundamental para el derecho penal mexicano, para la enseñanza del derecho en general, diría yo también. Y también es un honor y un placer para mí contar en esta mesa con personalidades distinguidas que se vinculan estrechamente con la actividad jurisdiccional y con, diría yo, la enseñanza del derecho. Este libro tiene por título Las garantías penales en el derecho constitucional mexicano y es editado por la editorial Tirant Lo Blanch en colaboración con el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, el día de hoy contamos, como les mencionaba, con personalidades como la magistrada Fabiana Estrada, el secretario de Estudio y Cuenta Marat Paredes Montiel y desde luego los autores del libro, Guillermo Kohn Espinosa y Carlos Gustavo Ponce Núñez, para hablarnos el día de hoy de la importancia de este libro, un libro que creo que cobra mayor importancia por el momento en el que actualmente nos encontramos, ¿no? Ya después de más de 10 años de la reforma en materia de derechos humanos y de la reforma en materia penal de 2008, creo que resulta muy conveniente, muy útil tratar de distinguir cuál ha sido esta trayectoria de la Suprema Corte en materia jurisdiccional, propiamente en materia de garantías penales, ¿no? Y creo que este libro lo resalta y lo ilustra muy bien. Y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar en primer lugar a la magistrada Fabiana Estrada, no sin antes mencionar una breve semblanza sobre su trayectoria profesional. La magistrada Fabiana es magistrada de circuito, comisionada como coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde tiene a su cargo las áreas de derechos humanos, género, relaciones institucionales y el Centro de Estudios Constitucionales. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial Federal, de los cuales 13 fue secretaria de Estudio y Cuenta especializada en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad. Es maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido docente en la hoy Escuela Federal de Formación Judicial y en la Universidad Panamericana. Magistrada, es un placer estar con usted, cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Giovanni. Muy buenos días a todas, a todos, a las personas que están en este auditorio, a las que nos siguen a través de las redes sociales del Poder Judicial de la Federación. Es un enorme placer, un gran orgullo, una gran satisfacción para mí compartir este panel, esta mesa, con los secretarios de Estudio y Cuenta Marat Paredes, con los autores Guillermo Kohn, Carlos Ponce, con quienes en los últimos 4 años hemos tenido el privilegio de compartir la experiencia de ser parte del equipo jurisdiccional del ministro Arturo Zaldívar, parte del equipo encargado de dictaminar los asuntos que el ministro vota en el Tribunal Pleno. Los tres son juristas de una enorme estatura a quienes admiro y de quienes he aprendido muchísimo en estos 4 años, pero sobre todo a quienes reconozco y aprecio una calidad humana, una ética, una bondad que me hace sentir muy afortunada de conocerles, de haber coincidido y de saber que vamos a seguir coincidiendo. Voy a tratar en estos breves minutos de transmitir a ustedes la relevancia de esta obra, tratar de transmitir, de hacer comprender el peso que tiene, la trascendencia, el tamaño de la aportación que representa este libro para el derecho penal mexicano. No es tarea fácil porque este es un libro complejo, es un libro multidimensional, es un libro que tiene muchas capas, es un libro que al final hace parecer fácil lo difícil, pero que tiene muchos elementos que hay que ir desentrañando para ver en toda su dimensión la aportación que representa. Y para representarlo. Y bueno, hay muchas que me vienen a la mente, pero me decanté por la de las matrioshkas, las muñequitas rusas, cada una de las cuales encierra una más pequeña. En una primera dimensión, digamos la muñeca más grande, pues este es un libro sobre las garantías penales en el derecho constitucional mexicano, es decir, cuáles son los límites que nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos imponen al poder punitivo del Estado para darle racionalidad, para eliminar la arbitrariedad y, en última instancia, para tutelar los derechos fundamentales. Es un recuento, una explicación de estas garantías que están incorporadas a nuestro derecho penal desde la reforma constitucional de 2008, por la que transitamos al sistema penal acusatorio y que están reforzadas a partir de la reforma constitucional de 2011 que supuso la recepción del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esta es una primera aproximación al libro, es un libro sobre las garantías penales en el derecho constitucional mexicano. Pero en estas páginas no van a encontrar una simple enumeración de estas garantías, sino sobre todo una sistematización muy clara, muy precisa de las mismas. Los autores nos explican que las garantías penales pueden dividirse en sustantivas, orgánicas, procesales epistemológicas y procesales no epistemológicas. Las sustantivas son las que se refieren a la definición de los delitos, aquellas que limitan lo que el Estado puede prohibir y a través del derecho penal y que limitan la manera en que puede llevarse a cabo estas prohibiciones. Y aquí encontramos el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad de las penas, el principio non bis in idem, ultima ratio. Pero existen otras garantías que son las garantías orgánicas, las que se refieren a la conformación del órgano jurisdiccional, a la posición que guarda respecto de los otros órganos del Estado, y aquí encontramos el principio de juez competente y natural, los principios de imparcialidad e independencia, el principio acusatorio o de separación estricta entre la acusación y la parte juzgadora. Después tenemos las garantías procesales epistemológicas. Estas son las que se dan dentro del proceso y que tienen la finalidad de asegurar que lo que quede plasmado en la sentencia, que a lo que se llegue, a la conclusión que se llegue en el procedimiento sea a la verdad, a lo más apegado a la verdad. Y aquí encontramos el principio de contradicción, el principio de inmediación, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia. Y por último, las garantías procesales no epistemológicas, con las que se busca tutelar otros derechos, como aquellos que rigen la detención, la puesta a disposición, la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de tortura. Estas no buscan ya llegar a la verdad, sino simplemente tutelar derechos de las personas. Tan solo esta sistematización tiene un valor pedagógico, un valor académico, un valor didáctico, impresionante. Basta con leer el índice de esta obra para instantáneamente tener un mejor entendimiento de nuestro derecho penal. Basta con leer el índice y de pronto todo comienza a hacer sentido, todo comienza a cobrar una coherencia y una razón de ser. Entonces, esta simple sistematización tiene ya un valor inmenso. Pero no es solo una sistematización. Esta obra es además una explicación de la finalidad que cumple cada una de estas garantías penales en el proceso y desde el punto de vista sustantivo. Es una explicación del papel que desempeñan para darle racionalidad al sistema penal. ¿Cuál es la razón de ser de estas garantías a la luz de un modelo garantista y de las finalidades que cumple un modelo garantista, que como ya decíamos son dar racionalidad, eliminar la arbitrariedad? Entonces, los autores nos exponen cuáles son los orígenes históricos, cuál es la razón de ser, cuál es el fundamento conceptual que permite entender la lógica de las garantías y cómo todas contribuyen a darle sentido y coherencia al sistema. Pero además de una explicación y descripción de las garantías penales, de su contenido y de su teleología, este libro contiene una reconstrucción y una ordenación de la jurisprudencia que desarrolla y que ha desarrollado a lo largo de estos 10 años cada una de estas garantías, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos son vinculantes para nuestro sistema jurídico. Se nos presentan en esta obra todos los precedentes relevantes a partir de los cuales se ha desarrollado y se ha definido el alcance y el contenido de estas garantías. Y en este sentido, este también es un libro de casos, es un casebook, y no podría ser de otro modo, porque como nos dicen los autores, hoy en día el derecho no se puede entender, los derechos no se pueden entender, sino a partir también de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el libro nos presenta los avances jurisprudenciales a más de una década de las reformas constitucionales en materia penal y de derechos humanos. Pero no solo eso, vamos un paso más allá, y es además una reflexión profunda sobre esta jurisprudencia. Es un balance y una exposición crítica de esta jurisprudencia. Se identifican también en la obra los puntos débiles de este desarrollo, los aspectos insuficientes o incluso aquellos en los que los autores consideran que debería enmendarse el camino. Y por último, todo esto se hace además a partir de un fundamento teórico, de una base teórica y conceptual muy robusta, una construcción dogmática, pero una construcción dogmática desprovista totalmente de pretensiones, una construcción dogmática que nos presenta los debates más modernos del derecho penal, nos presenta teorías, nos presenta autores, pero con la finalidad de clarificar, de facilitar la comprensión, de abonar a la construcción de esta imagen coherente del sistema penal mexicano. Todas estas dimensiones tiene este libro y sus finalidades son muy claras: sistematizar, difundir, hacer accesible el conocimiento jurídico, y con una finalidad muy clara en mente, que es la de fortalecer el Estado de Derecho, mantener vigentes las discusiones, mantener vigentes estos tópicos en la discusión pública, en la discusión académica, y algo muy interesante que señalan los autores en la introducción: servir de control y de garantía a los derechos. A partir de la contribución de esta obra a la construcción de una cultura jurídica común, podemos tutelar de mejor manera estas garantías. Cuando los operadores conocemos estas garantías, la manera como están estructuradas, la manera como se relacionan unas entre otras, cuando comprendemos su finalidad y cuando la sociedad en su conjunto comprende esta finalidad, entonces podemos de mucha mejor manera hacerlas efectivas y cerrar de alguna manera la brecha que existe entre este modelo penal que está en nuestra Constitución y que es un modelo ideal inspirado de corte claramente garantista, y la realidad en la aplicación del derecho penal, que sabemos que es otra. Este libro es, sin lugar a dudas, un hito, un alto en el camino. Es un libro que nos dice dónde estamos y que lo conecta todo: lo sustantivo, lo procesal, las normas, la jurisprudencia, la teoría, la práctica. Es un libro que le da coherencia a nuestro derecho penal es un recuento, un balance, pero también es un punto de partida en este sentido. Es un libro a partir del cual podemos comprender y seguir construyendo. Quisiera leer unas líneas del prólogo del ministro Arturo Zaldívar, el prólogo que escribió para el libro de Carlos y de Guillermo. Con absoluto rigor, precisión y exhaustividad, pero al mismo tiempo con claridad y sentido didáctico, Carlos Ponce y Guillermo Kohn nos presentan un recuento sistemático y ordenado de las garantías penales, explicando no solo su contenido y desarrollo, sino también su objeto de tutela en una forma tan articulada y coherente que al final emerge un verdadero tratado práctico de derecho penal constitucional mexicano. Este es un libro imprescindible para cambiar la realidad. Su vocación eminentemente práctica, el sustento teórico impecable en que se apoya y la amplitud de su contenido que conecta lo sustantivo con lo procesal, provee una narrativa contundente, a partir de la cual podemos comenzar a reconstruir las piezas de un sistema penal roto. Hacer las cosas de otro modo siempre es posible y este libro es muestra de ello. Este es un libro que reivindica el derecho penal, el ideal de un derecho penal como medio para alcanzar un bienestar colectivo. Hoy en día parece que a veces estamos atrapados entre discursos que abogan por un sistema penal implacable, un sistema penal de mano dura, un sistema penal despiadado. Y como reacción frente a estas voces, como reacción frente a estos discursos, a veces unas que parecen perder toda la fe en el derecho penal y que prácticamente ya van a su abolición. A mí me parece que si lo analizamos como nos lo presentan Carlos Ponce y Guillermo Kohn, desde las garantías, el derecho penal sigue teniendo fines socialmente útiles. En la introducción nos dicen los autores que deliberadamente decidieron dejar fuera o posponer para una siguiente obra o para una siguiente edición lo relativo a los derechos de las víctimas, entre otros tópicos. Pero tan solo viéndolo desde la perspectiva que se nos presenta aquí, tan solo viéndolo desde el punto de vista de las garantías del inculpado, me parece que es posible vislumbrar el potencial del derecho penal como herramienta para la pacificación de los conflictos, como vía a través de la cual podemos contar a las víctimas un relato que en cierta medida les dé una cierta reparación. Espero haberles logrado convencer de que este es un libro indispensable, que hay que leerlo de principio a fin. Es una lectura fascinante, enriquecedora, ligera, fácil, accesible, formativa y transformadora, como todo lo que proviene de las filas formadas por el ministro Arturo Zaldívar. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, por sus palabras. Únicamente me gustaría rescatar un par de cosas que creo que resultan muy importantes y que creo que se logran encontrar en este libro, ¿no? Y una parte tiene que ver con que este libro incorpora una buena sistematización, clasificación de los precedentes, de la normativa en materia de garantías penales y que al final creo que se traduce en tener una mayor certeza, una mayor seguridad sobre la manera en que se aplica e interpreta el derecho penal, ¿no? Lo cual al final corresponde con un estado de derecho en el que sabemos cuáles son nuestros derechos fundamentales, en el que sabemos cuál es aquello que está previsto y aquello que está prohibido, permitido a partir de las leyes. Y en segundo lugar, creo que también es importante resaltar que este libro me parece que pretende manifestar o expresar un enfoque racional y basado en derechos humanos, que al final intenta hacerse paso en una cultura jurídica, en un dogma que al final intenta tomar aires punitivistas o tomar aires más absolutistas, ¿no? Creo que justamente a partir del racionalismo, a partir de las reformas de derechos humanos y del lenguaje que se incorporó a partir de estos cambios estructurales, pues ha ido afectando y ha ido transformando el derecho penal para verlo como realmente un instrumento de transformación social. Y bueno, me gustaría cederle el uso de la palabra al secretario de Estudio y Cuenta, Marat Paredes Montiel, no sin antes mencionar una breve semblanza sobre su carrera. Él es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, con experiencia en la protección de los derechos humanos. En la práctica judicial acumula 18 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación como secretario de juzgado, de tribunal y de estudio y cuenta. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde labora desde 2020 bajo la coordinación de la magistrada Fabiana Estrada Tena. Un gusto tenerlo por acá, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues yo también comenzaré por agradecer a los autores, Carlos Gustavo Ponce Núñez y Guillermo Kohn Espinosa, la invitación a presentar su libro, Las Garantías Penales en el Derecho Constitucional Mexicano, sin mayor mérito que la amistad que me profesan. Es un honor realmente estar aquí. Compartir además la presentación con la magistrada Fabiana Estrada Tena, quien para mí es la mejor constitucionalista de México por su conocimiento, sensibilidad, por sus múltiples aportaciones a la doctrina jurisprudencial y su conocimiento de la novena, de la décimo primera época. De hecho, ayer que se hablaba del Twitter Down, ¿no? Imagínense, si tuviéramos un semanario judicial de la Federación Down, si el semanario judicial dejara de existir, la persona ideal para reconstruir nuestra civilización jurisdiccional sería la magistrada Fabiana Estrada, que conoce la evolución y que conoce además para dónde va, para dónde vamos. Entonces, pues este es un honor inmerecido. El libro es además editado por Tirant Lo Blanch y por el Centro de Estudios Constitucionales que tan brillantemente dirige Ana María Ibarra. La magistrada Ana María Ibarra ha hecho una labor impresionante en el Centro de Estudios Constitucionales, ha creado doctrina para la práctica, la sistematización, el manejo de la teoría del precedente, las líneas jurisprudenciales que se manejan, etcétera, y que este libro sea parte de este esfuerzo, desde luego, sigue esas líneas. Los autores son dos brillantes constitucionalistas y penalistas que se han forjado no solo en la Academia Nacional y en la extranjera, estudiaron en Madrid y Edimburgo, sino también y de manera destacada en las aulas del más alto tribunal. La Suprema Corte es la escuela. Se trata de un libro, como lo dijo la magistrada, muy bien escrito, se trata de un libro con una metodología especial. Los autores asumen un estilo muy importante, tanto en los capítulos que escriben mayoritariamente solos, donde se nota además el trabajo, desde luego, como los capítulos que escriben de manera conjunta. Se nota una unidad de estilo, es un libro que se lee de manera fácil, es un libro que, recuperando las palabras de la magistrada, hace ver lo difícil fácil. Es, diría yo, una carta náutica para navegar las agitadas aguas del derecho penal mexicano, las agitadas aguas de una sociedad en conflicto, de una sociedad convulsa que no encuentra la forma de cómo enfrentar el fenómeno que la delincuencia le significa, pero así como estas cartas náuticas nos indican cuáles son las aguas navegables, las profundidades de del agua, las alturas del terreno, los detalles de la costa y los peligros para la navegación, nuestros autores navegan en las dos reformas constitucionales de 2008 y 2011 que transformaron por completo el derecho penal mexicano y cuyo desarrollo jurisprudencial se encuentra en plena efervescencia. En el libro no van a encontrar un copia y pega de las tesis, esto es importante decirlo. El libro, y aquí me acordé de repente de un chiste que decía alguien, digo, yo ya soy más antiguo, y entonces le comentaban dos amigos, oye, vas a comprar el libro de la ley comentada de tal autor, y el otro le decía, no, ¿para qué gasto mi dinero? Ya tengo el Just. No, este es un libro totalmente diferente, este es un libro que maneja la teoría del precedente, que es acorde con la reforma constitucional, con la importantísima reforma constitucional que el ministro presidente Zaldívar impulsó y que va en esa doctrina. Ustedes no van a encontrar aquí copia y pega de tesis, sino la oportuna, el oportuno manejo de casos. Como lo dijo la magistrada Fabiana, se trata de un casebook, se trata de un libro muy interesante, un libro donde hay crítica, donde se sistematizan los criterios, pero también, y recuperando esta terminología naval, pues también hay una brújula. Nos dicen qué es lo que hay que corregir, de repente qué líneas hay que corregir, o cuando no existen precedentes, para dónde se podría navegar. Es un libro, desde luego, importantísimo. El libro inicia con el estudio del garantismo penal, con sus presupuestos teóricos. Posteriormente, los autores realizan una propuesta de clasificación que ya mencionó la magistrada: garantías sustantivas, orgánicas, procesales, epistemológicas o de verdad, garantías procesales no epistemológicas o de libertad. Aborda temas tan complejos como el de principio de proporcionalidad de las penas y la metodología para su estudio. Cómo enfrentarse a esta garantía en el artículo 22 constitucional, cómo hacerlo de manera metodológica, cómo hacerlo de la mejor manera. Toca principios como tan importantes para el derecho penal como el de culpabilidad, lesividad, el derecho penal del acto. Posteriormente, estudia las garantías orgánicas necesarias para la imparcialidad de la decisión. Al estudiar las garantías procesales epistemológicas o de verdad, se estudian los principios de contradicción, inmediación, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia. Se trata de principios que reflejan la iushumanización y la constitucionalización del derecho penal. Recordemos, el derecho penal mexicano, antes de la décima época, prácticamente, tal vez a finales de la novena época ya tenía algunos desarrollos, pero prácticamente no existía, era muy pobre en este sentido, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Tenemos un fenómeno de la iushumanización y de la constitucionalización del derecho penal que genera, desde luego, una promesa para que nuestro sistema penal se vuelva más humano y, como lo ha dicho el ministro Zaldívar, no solo castigue la pobreza. Este es un libro básico para que esto suceda. Al estudiar, por ejemplo, el principio de inmediación, los autores hacen una crítica de la jurisprudencia de la primera sala sobre la valoración de elementos paralingüísticos de las declaraciones testimoniales. Se preguntan, ¿es el principio de inmediación necesario para estudiar la psicología de quienes deponen, si parpadean, si no? Y hacen una crítica a partir de la racionalidad de la prueba. ¿A quién va dirigido este libro? Sin demagogia les digo, este libro es de consulta obligada, sin demagogia. Eso se dice normalmente de todos los libros que se presentan, son de consulta obligada. Este, yo estoy convencido, sí lo es. Es un libro que me hubiera gustado tenerlo, por ejemplo, a mí, que fui, trabajé en la CNDH, fui segundo visitador general, de 2010 a 2014, es un libro que me hubiera gustado tener, desde luego. Y vemos también qué sucede también, por ejemplo, entre la experiencia de la CNDH y la experiencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como los decía a ustedes, la CNDH venía trabajando, por ejemplo, desde 1992, que fue creada, la cuestión de la tortura. Pero, ¿por qué eso no trascendió? ¿Por qué cuando enfrentamos la dura prueba que significó la militarización o la profundización de la militarización del país que significó el sexenio de 2006 a 2012, el incremento brutal de la tortura, no solo ya como método de investigación, sino como método de obtención de la información? ¿Por qué la CNDH se quedó atrapada, digamos así? ¿Y por qué no pudo desarrollar la reforma de 2011? A pesar de que era una reforma que institucionalmente le importaba, etcétera. La CNH, en realidad, a través de sus recomendaciones, nunca se ocupó del camino de la sistematización. Hacía recomendaciones, no hacía doctrina propiamente, hacía cosas muy apegadas al caso y realmente esto no trascendió. Cuando la Suprema Corte empieza a desarrollar estos derechos a partir de la reforma de 2011, cuando nos empezamos a enfrentar a casos como el caso Cassez, desde luego, como el caso de Israel Arzate, etcétera, la Corte empieza a crear una doctrina muy importante. Una doctrina que se ve fortalecida ahora con esta creación también de la reforma judicial, que es la teoría del precedente, y cómo se ve esto reflejado en la nueva forma de hacer las tesis, ¿no? Tenemos verdadera doctrina jurisprudencial, y entonces vemos cómo una institución se quedó atrapada en el tiempo, ¿no? No pudo trascender, no pudo hacer suya la reforma, y en cambio esta reforma, que en principio parecía una reforma cosmética, la Corte la hizo suya, la transformó, y en el ámbito del derecho penal ha traído importantísimos avances. Obviamente, esto no ha logrado transformar nuestro sistema, porque enfrentamos la tensión entre la necesidad de combatir la delincuencia, el punitivismo terrible que la demagogia también, lo que los autores tratan también, ¿no? La prisión preventiva utilizada como una forma de castigo anticipado, como una forma de política criminal. Este libro, les decía, tiene una cuestión esencialmente práctica. Es un libro que deben de tener los estudiantes, todos los operadores jurídicos, los jueces, los ministerios públicos, pero es un libro también que me parece muy importante que deben de tener incluso las instituciones policiales. Tal vez no va a ser el libro que va a llevar al operativo el policía, ¿no? Desde luego, y va a haber ahí, pero es el libro que en quien comanda un grupo lo tiene que saber y le va a ser de una utilidad impresionante. ¿Por qué? Porque cuando fue el sexenio de 2006 a 2012, se les prometió prácticamente, o se les dejó actuar como una cuestión de libertad. Hagan lo que tengan que hacer, pero hay que combatir a la delincuencia. Y ese hagan lo que tengan que hacer pasó por la desaparición forzada, pasó por la tortura, pasó por las más graves violaciones a derechos humanos, los tratos inhumanos, etcétera, ¿no? ¿Cuándo se comienzan a dar cuenta? Como los autores lo describen, con cómo la Corte empezó a enfrentar el fenómeno de la tortura y cómo esto lo manejó a través de dos líneas, ¿no? La línea penal y la línea de la violación a derechos humanos, con estándares distintos, como lo describe el libro. Pues los operadores, los policiales, se dan cuenta de que pueden incurrir en una responsabilidad y se preocupan. Entonces, este libro les va a servir, desde luego, para hacer las cosas bien, porque lo más importante, y hay algo que creo que es también una de las grandes lecciones del ministro presidente, las cosas en este país sí se pueden hacer bien y sí se pueden hacer respetando los derechos humanos. El libro habla también del importante tema de la flagrancia, de los controles preventivos. Nos ilustra con cómo la Corte mexicana partió de la jurisprudencia norteamericana a través de Terry versus Ohio. Nos habla del tema de la flagrancia y además tiene una cuestión muy interesante. Trae las consecuencias de las violaciones al estándar. Estas son las reglas, esta es la consecuencia de la violación. Eso me pareció sumamente importante. Les decía, a mí me pareció, el capítulo aborda también el derecho a la integridad personal y diferencia, por ejemplo, entre la tortura y los tratos inhumanos. Si tiene sentido, si no tiene sentido esta distinción, que parece perderse esta distinción, parece perderse de repente, como si no tuviera alguna utilidad, como si fueran lo mismo. Y a mí me parece que no lo son. El libro, o sea, hay una labor pedagógica de la Suprema Corte en sus precedentes, pero los precedentes así dispersos en el Semanario Judicial de la Federación, que hoy acumula millones y millones de registros y cada viernes acumula más y más y más, pues es difícil navegar. Este libro es una forma de navegar en estos precedentes. Yo hago una invitación a los autores del libro para que esa parte que ellos anuncian y que la maestra Fabiana destacó, esta parte de los derechos de las víctimas, sea un segundo volumen, desde luego, porque es también indispensable. Voy a cerrar con algunas palabras o lo que ayer veía. Ayer me emocionaba mucho la presentación del libro que hubo aquí del ministro presidente, de su libro 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial. Y él expresó que sus colaboradores jóvenes que han laborado con él, dijo, son su orgullo. Yo estoy seguro que Carlos Ponce y Guillermo Kohn son, no me dejará mentir Fabiana, de los mayores de sus orgullos. Como dice el gran Joaquín Sabina, que la vida no pase como hojas de libros sin leer, y menos nos perdamos de leer esta magnífica obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marat, por tus palabras, creo que muy ciertas. Algo muy importante que dijiste fue que, bueno, al final no estamos frente a un libro de tesis, un libro con un glosario en el que únicamente se definan los conceptos en materia de garantías penales, ¿no? Un libro estático, sino creo que es un libro en que se encuentra… que incorpora más bien la doctrina jurisprudencial, que incorpora la teoría del precedente y en el cual resalta un enfoque más pragmático, un enfoque más como un manual de garantías penales, ¿no? Entender de qué manera se aplica y se entiende cada uno de los principios que rigen en materia de garantías penales y pues que al final nos facilitan respecto de situaciones o supuestos específicos la aplicación de cuáles son los estándares que deberán aplicar, deberán entenderse en esta aplicación concreta. Muchas gracias, Marat. Bueno, continuamos con el siguiente ponente. Él es uno de los autores de este libro, de las garantías penales en el derecho constitucional mexicano. Él es Carlos Gustavo Ponce Núñez, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta además con estudios de posgrado en Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de la especialización e interpretación y motivación de las decisiones judiciales, prueba testifical y razonamiento probatorio por la Universidad de Girona. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos, a quienes nos acompañan, que nos hacen el honor de acompañarnos hoy aquí de forma presencial y también a través de las redes del Centro de Estudios Constitucionales y de la Suprema Corte. Bueno, más que venirles a contar del libro, yo quiero empezar con agradecimientos que hicieron posible esta obra y esta presentación. Y quiero comenzar con agradecer a quienes nos acompañan hoy, las personalidades que nos acompañan el día de hoy, la magistrada Fabiana Estrada y mi compañero Marat Paredes. Y lo digo porque es verdaderamente, y creo que hablo por los dos, es verdaderamente emotivo para nosotros contar con su presencia aquí por varias razones, ¿no? En el caso de la magistrada, pues he tenido yo el honor, el privilegio de trabajar ya a lo largo de casi 4 años en la coordinación de asesores de la presidencia con el ministro Arturo Zaldívar, donde ella es la titular, la coordinadora, y ha sido verdaderamente un viaje, una experiencia. Yo creo que probablemente algunos ex jefes míos se sentirán, pero quizá ha sido la experiencia profesional en donde más he tenido la posibilidad de aprender. Todos los días aprendo algo de la magistrada. Decía el licenciado Marat que es una de las constitucionalistas o la constitucionalista más importante, y yo creo que es verdad. Fabiana Estrada es quizá la abogada o de las abogadas que he tenido el privilegio de trabajar con ella, de las que más admiro en la vida, y no solamente porque me ha enseñado que siempre es posible interpretar la Constitución de una mejor manera o decir las cosas a veces de una mejor manera, de una manera más clara, sino que también me ha enseñado que siempre es posible alcanzar un mayor grado de excelencia profesional, académica, sin perder la calidad humana. Y esto es algo que siempre le vamos a estar muy agradecidos todos quienes trabajamos con ella en la coordinación y particularmente en mi caso. Y que debo decir, esto es algo creo que es transversal al equipo de la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, y creo que es parte de… sin duda de su mística. Quienes estamos aquí no me dejarán mentir, pero incluso todas mis compañeras y compañeros que esa es parte de la mística del ministro Arturo Zaldívar, y es algo que hace muy interesante, muy apasionante trabajar en su equipo, ¿no? El siempre saber que se pueden hacer las cosas mejor, con calidad, pero sin perder nunca la parte humana, ¿no? La calidad humana, el que se puede trabajar y hacer equipo, estar contentos y disfrutar del trabajo mientras se hace algo que vale la pena. En el caso de mi compañero Marat, es muy humilde, diciendo que solamente, digamos, la amistad es, digamos, el motivo de la invitación. Por supuesto que esto es falso. El licenciado Marat es muy humilde en este sentido. Es verdad que tenemos el gusto de conocernos recientemente personalmente, desde que se incorporó con nosotros al equipo de trabajo, pero lo cierto es que yo creo que casi todas las secretarias y secretarios de estudio y cuenta conocemos a Marat, ¿no? Y lo conocemos por su trayectoria, por la trayectoria y el trabajo que dejó en la Suprema Corte antes de irse a la visitaduría, y yo particularmente lo conozco por sus sentencias, ¿no? Es curioso, pero las primeras sentencias que yo leí sobre las garantías penales, no aplicadas al ámbito penal, pero sí al ámbito del derecho administrativo sancionador, en donde Marat fue uno de los principales precursores o contribuyentes a, desde su trabajo como secretario, impulsar una mayor aplicación de las garantías en el derecho administrativo sancionador, pues fueron precisamente estas sentencias, ¿no? Y que después estas sentencias van a servir como punto de partida para su traslación al derecho penal, ¿no? Y hay muchísimas sentencias de Marat sobre el principio de legalidad que fueron, que son la semilla, y sobre el principio de presunción de inocencia, que son la semilla de lo que después va a ser el desarrollo jurisprudencial que hoy tenemos. Entonces, pues podrán imaginar ustedes lo emotivo que es para nosotros el contar con ustedes aquí, que nos hagan el honor de presentar esta obra con estas amables palabras, muchas de ellas, creo yo, inmerecidas, pero bueno, no las vamos a rechazar, ¿verdad? Y bueno, además de agradecer a las personas que están aquí, quiero agradecer también, y creo que lo hago también de forma conjunta, a la magistrada Ana María Ibarra, que nos hizo el honor, el privilegio de invitarnos a hacer esta obra posible, a hacer esta obra una realidad. Primero, en el libro sobre el curso de Derechos Humanos, y posteriormente en esta obra ya, digamos, como trabajo autónomo. Es, como decía Marat, es impresionante el trabajo que ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales en estos 4 años para sistematizar y dar a conocer el derecho de una manera mucho más accesible, sobre todo el derecho jurisprudencial. Creo que es una labor invaluable, es un legado que va a dejar, que va a transformar, estoy seguro, la enseñanza del derecho y el conocimiento del derecho, y lo que decía la magistrada, va a servir también como una especie de garantía, ¿no? Como una especie de control. En la medida que nosotros sepamos cuál es el alcance de nuestros derechos, no solo en materia penal, sino también en materia civil, familiar, etcétera, pues en mejores condiciones vamos a estar de poder exigirlos como ciudadanas, ciudadanos, y poder aplicarlas como operadores jurídicos. Y en ese contexto, pues es de verdad un privilegio y es de verdad, pues, motivo de orgullo que esta obra pueda insertarse de alguna manera en esa línea de trabajo, ¿no? No forma parte formalmente de los manuales, de los cursos, pero nosotros, al menos Guillermo y yo, lo vemos como una contribución, un granito de arena, digamos, que viene a abonar en el ámbito penal a todo este importante trabajo que ha hecho el centro. Y bueno, también, por supuesto, a la editorial Tirant, que nos ha dado también ese enorme privilegio de que esta obra pueda ser editada por ellos. Y bueno, después de estas palabras, yo quisiera contarles un poco cómo surgió esta obra, cómo es que llegamos a aquí. Y en realidad esta obra tiene su origen en una obra previa, que es el curso de Derechos Humanos, que también editó el Centro de Estudios Constitucionales con Tirant, un libro que, por cierto, se presentó el lunes pasado en esta feria. Ahí la magistrada Ana María Ibarra nos hizo la amable invitación de contribuir a un capítulo de garantías penales a Guillermo y a mí, y desde el día 1, la verdad es que lo tomamos con mucha emoción, lo tomamos con muchas ganas, con mucho gusto, porque curiosamente Guillermo, yo y otro compañero con quienes teníamos siempre tertulias y debates, José Ignacio, que quizá con suerte nos estará viendo, teníamos la inquietud desde hace ya muchos años de sistematizar los desarrollos jurisprudenciales en materia penal, ¿no? Tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana. porque veíamos que efectivamente a lo largo de casi 10 años el derecho penal se había transformado, ¿no? Había venido un proceso de constitucionalización que alcanzó al derecho penal y que de alguna manera no estaba, había un vacío de sistematización en la parte académica, ¿no? Y nosotros teníamos esta inquietud incluso de hacer manuales, de hacer, en alguna ocasión se nos ocurrió también hacer videos de TikTok tratando de explicar qué es la flagrancia, cosas de esas que no hemos logrado hacer, pero bueno. El punto es que ya teníamos nosotros pensada teníamos esta inquietud, teníamos estas muchas ideas, y cuando comenzamos a hacer el artículo de garantías penales, terminó siendo un artículo enorme, inmanejable para un libro de colectivo, una obra colectiva en donde, digamos, cada artículo tenía una aproximación, una extensión aproximada de entre 30 y 40 páginas. Pero viendo la magistrada Ana María que el trabajo ya estaba, digamos, de alguna manera allí, nos sugirió muy amablemente que eso no lo metiéramos en el libro del curso y que más bien trabajáramos una obra adicional, ¿no? Y eso fue lo que finalmente sucedió. Hicimos una versión ejecutiva, yo lo podría hacer de esa manera, que ustedes van a poder ver en el libro del curso de Derechos Humanos, que es una especie de versión sintetizada, más enunciativa que de debates, y en esta obra ya van a encontrar ustedes mucho de lo que ya se comentó aquí, que no solamente es un trabajo descriptivo, sino que además nosotros nos dimos la licencia o el permiso también de señalar algunos vacíos, también de señalar debates, de poner al público desde nuestra perspectiva dónde creemos que hay áreas de oportunidad para el desarrollo jurisprudencial y en algunos casos, que son los menos, también hacer algunas críticas, ¿no? Que creo que también se vale. El trabajo dogmático no solamente es de sistematización, de ley lata o de sentencia lata, o lo que se dice, decir el derecho como es, sino creo que también se vale para la contribución dogmática y académica que los autores también contribuyan desde el punto de vista de lo que se llama la sentencia ferenda, ¿no? El cómo creemos nosotros que se debería interpretar a futuro el derecho constitucional penal. Y bueno, esta sería la anécdota que yo quería compartir con ustedes. Ya se ha mencionado aquí mucho el contenido. Yo espero de verdad que esta obra pues sirva, como se ha mencionado aquí, para mejorar el derecho constitucional penal, la práctica, lo que se comentaba aquí, la práctica de los operadores y de las operadoras, ¿no? Y que sirva como punto también de partida para desarrollos posteriores, por supuesto. Hay muchas cosas que quedan abiertas en el libro, muchos temas, muchos debates abiertos, ¿no? Los alcances del principio de contradicción, los alcances del principio de inmediación, lo que se mencionaba aquí sobre para qué nos sirve el principio de inmediación. Quedan cosas muy pendientes que lo escribe mi compañero Guillermo sobre, por ejemplo, el uso de la fuerza letal, ¿no? ¿Cuáles van a ser los límites, los alcances del uso de la fuerza letal a partir de la publicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza? En el ámbito del derecho penal sustantivo, la analogía in bonam partem, es decir, a favor del reo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué postura va a tomar la Suprema Corte, los tribunales? Entonces, en esa medida, yo creo que es correcto lo que se dice aquí, de que sirve, o que ojalá que sirva, como un punto de partida para esos desarrollos posteriores, e invitarlas a todas y todos ustedes, que son, veo muchas caras jóvenes, seguramente son estudiantes, que a lo mejor a ustedes, si les interesa el derecho penal, puedan tomar alguno de estos temas como línea de investigación futura. Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todas, a todos, a la magistrada que ya la veo aquí que está con nosotros. Y bueno, sería todo, Giovanni. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Creo que vale la pena destacar de algo un poco que tú dijiste al principio sobre esta… que esta obra creo que se complementa y corresponde de manera necesaria con uno de los proyectos que ha venido desarrollándose desde el Centro de Estudios Constitucionales, que es el de líneas jurisprudenciales, ¿no? Decantándose concretamente en los cuadernos de jurisprudencia en diversos derechos humanos, constitucionales, y recientemente con la obra publicada de Curso de Derechos Humanos, ¿no? Creo que esta obra viene a llenar ciertas ausencias que posiblemente desde este proyecto no se pudieron satisfacer o no se pudieron revisar de manera exhaustiva, ¿no? Creo que hay diversos cuadernos de jurisprudencia como libertad de expresión, entre otros, que al final de manera tangencial han tocado este tema de garantías penales, ¿no? Pero creo que esta obra incide de manera más directa, de manera más medular respecto de esta relación con los derechos fundamentales, ¿no? Y la manera en que ha afectado el paradigma que se incorporó desde la reforma en materia de derechos humanos, que creo que lo hace muy bien. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, por último, se encuentra también con nosotros otro de los, el segundo y último autor de este libro muy, muy importante, que es Guillermo Kohn Espinosa. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Anáhuac y cuenta con un Master of Law en Justicia Criminal por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesor invitado en diversas universidades y ha impartido una multiplicidad de cursos, conferencias y capacitaciones en diversas instituciones de procuración y administración de justicia. Muchas gracias, Guillermo. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles por estar aquí presentes esta mañana, también a quienes nos acompañan por las redes sociales. Pues este libro es para ustedes. Espero que sea de mucha utilidad, tanto este tiempo como el contenido del libro. Y en segundo lugar, me gustaría sumarme al agradecimiento que hace Carlos por la presencia de tanto la magistrada Fabiana Estrada como del secretario Marat Paredes. La verdad es que es para nosotros no solo un honor que estén aquí sentados, sino sus inmerecidas palabras hacia nosotros y hacia el trabajo que estamos presentando. Me sumo a que las aportaciones de la magistrada Fabiana al derecho constitucional mexicano son únicas, pero particularmente su papel en la formación de una generación de secretarios estos últimos 4 años, creo que es invaluable. Lo que le he aprendido en estos 4 años, la verdad es que no tengo más que agradecimiento para ella. Y respecto de Marat, el licenciado Marat Paredes, también me sumo a Carlos. No está aquí simplemente por una amistad, aunque es una amistad muy… muy presente, a pesar de que nos conocemos desde hace poco, hemos generado grandes lazos. Sus aportaciones al derecho desde hace muchísimos años son innegables y es verdaderamente un honor que estén aquí con nosotros. También agradecer a la magistrada Ana María Ibarra por estas oportunidades. Pues un sueño hecho realidad de Carlos y mío desde hace ya bastantes años, ¿no? Hace un poco más de 10 años tuve el enorme honor de que el ahora ministro presidente Arturo Zaldívar me invitó a trabajar con él. No sabía lo que los próximos años me iban a deparar, pero sin duda todos estos años en la judicatura me fueron empujando, a veces sin darme cuenta, a la materia penal y particularmente a las garantías penales. Durante todos estos años he compartido, robándome la expresión de Marat, las aulas de la Suprema Corte con gente extraordinaria, con quien he tenido debates extraordinarios. El principal de ellos, Carlos, Arturo Bárcena, que lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, director de la Escuela Federal de Formación Judicial, José Ignacio, que espero nos esté viendo. Y todos esos debates, precisamente, surgen de un interés común, ¿no? Por citar algunos ejemplos, nos dimos cuenta que al resolver casos como el de Florence Cassez, el de Israel Arzate o el de Alfonso Martín del Campo, la respuesta muchas veces de la clase política, de los medios de comunicación e incluso muchas veces, lamentablemente, de la sociedad en general, era que las garantías penales es algo que sirve para proteger a los delincuentes, es algo que es una especie de barrera o obstáculo para que las autoridades hagan su trabajo y puedan pacificar al país. Justamente existe y sigue existiendo al día de hoy un discurso sobre mano dura, sobre imposición de un derecho penal mucho más duro, dejando de lado las garantías penales. Y nosotros siempre tuvimos la intuición y la convicción, más bien, de que las garantías penales no están ahí para eso, ¿no? No son errores del procedimiento, no son obstáculos, son precisamente una barrera que nos protege a todas y a todos. No a los delincuentes, sino a todas y a todos. Nos protege de que un policía no pueda simplemente detenernos en la calle por nuestro color de piel o nuestra vestimenta, que no pueda simplemente detenernos, que no podemos ser presentados ante un juez sin prueba alguna. Y esto es precisamente lo que queríamos un poco socializar con este libro, ¿no? La importancia de las garantías penales. Al inicio de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, también, y es un poco la génesis que platicaba Carlos hace un momento, tuvimos la oportunidad, precisamente a raíz de todos estos debates, de nuestro trabajo jurisdiccional en la Suprema Corte, de llevar capacitaciones a diferentes ámbitos de la procuración de justicia en el país, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en capacitaciones con miembros de la Guardia Nacional, Policía de la Ciudad de México, Fiscalía de la Ciudad de México, y en la preparación de todas estas capacitaciones para socializar las garantías penales, cuáles son los alcances de todas las garantías penales, cómo debe actuar un policía en casos concretos, nos dimos cuenta de que faltaba algo, faltaba un texto, faltaba algún elemento que diera sistematización a todo este grupo enorme de precedentes que se han ido emitiendo a lo largo de los últimos 12, 13 años en materia penal. Y esta falta de organización, esta falta de sistematización de los precedentes también hacía difícil que los operadores jurídicos y la sociedad en general los conocieran, supieran cuál era el contenido y alcances de cada una de estas garantías y cómo funcionaban en la práctica. Nos dimos cuenta que estos manuales existen en otros países del mundo, ¿no? Por poner un ejemplo, Treschel en Europa o Kanovitz en Estados Unidos, son manuales que sistematizan la doctrina en materia de garantías penales en los diferentes países. Algo fundamental que desde nuestro punto de vista faltaba en el sistema jurídico mexicano. A partir de, pues, precisamente todo esto que nos dimos cuenta en ese momento, pues surgieron estas ideas de generar manuales específicos para aplicar las garantías penales en casos concretos, para operadores, para la sociedad, tal vez redes sociales, etcétera. No lo he hecho en saco roto, ojalá algún día lo hagamos, pero creo que gracias a Ana María Ibarra, la magistrada Ana María Ibarra, que nos dio esta oportunidad, pudimos dar un primer paso. Es un primer paso que pues podrá tener algunas carencias, probablemente nos faltaron temas, pues esto es un área amplísima del derecho, entre otras, pues bueno, los derechos de las víctimas. También probablemente nos habrá faltado profundidad en algunos otros temas, pudimos haber desarrollado muchísimo más doctrina comparada para discutir más. Es un primer paso, ¿no? Y bueno, pues dependiendo del éxito que llegue a tener, pues estoy seguro de que Carlos y yo pues consideraríamos generar una segunda edición o obras posteriores para intentar paliar un poco más estas carencias. Pero bueno, eso es un primer paso precisamente para eso, ¿no? Tener un punto de partida donde estén sistematizados todos los precedentes de la Suprema Corte en materia de garantías penales y ayudar efectivamente a los operadores del sistema, policías, ministerios públicos, jueces, funcionarios en general de los poderes, pero también a la sociedad. Creo que es un libro, y al menos así lo intentamos hacer, llevar un tema bastante complejo, tratarlo de explicar de manera sencilla, porque también las garantías penales es algo que nos corresponde a todos como ciudadanos, ¿no? Todos como ciudadanos debemos conocer cuáles son nuestros derechos en cada una de las instancias del proceso penal. Y ese fue el objetivo y espero que se cumpla. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu presentación. Sí es importante seguir resaltando, pues, que se trata de un libro accesible, se trata de un libro que sistematiza de manera ordenada, coherente y de manera de fácil comprensión para que cualquier persona, estudiantes de derecho, profesores de derecho, operadores de justicia puedan entender y puedan aplicar lo que se van a encontrar en estas páginas de esta obra que creo que representa una labor, un esfuerzo enorme por tratar no solamente de recopilar lo que existe en la jurisprudencia de la Suprema Corte en esta materia, sino también de explicar y de brindarnos lo que sería un manual propiamente de la manera en que operan las garantías penales en el marco de un Estado de Derecho constitucional, ¿no? Y bueno, únicamente decirles que bueno, próximamente este libro se va a encontrar de manera accesible, gratuita, en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a estar de manera gratuita para su descarga en línea y bueno, invitarlos a revisar estas páginas que creo que son producto de un esfuerzo muy estratégico, muy inteligente de estos dos autores, de Guillermo y de Carlos Ponce, que creo que pues, al final tienen un éxito rotundo al tratar de explicar y de presentarnos de manera más sencilla y clara este tema que para muchos estudiantes pues representa muchas veces en algo complejo, ¿no? de entender. Y bueno, también agradecerles a cada uno de los ponentes, a los autores del libro, a los que nos están siguiendo por redes sociales, por Justicia TV, al auditorio, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.